Buen día, mi nombre es Carlos Rodríguez de RT Studio. En ocasiones he visto algunos trabajos con muy buena calidad, pero al ver el detalle sobre el mapeado en su carpintería tienden a fallar, tales como puertas con el mismo sentido de veta horizontal o vertical, vigas con el patrón que se repite, o la veta que no sigue el mismo sentido en las caras, mobiliario donde la veta no sigue la pieza y un largo etcétera. El mapeado es algo muy importante para dar más realismo a nuestro trabajo, y hay que saber solucionar esos detalles, por lo que en esta ocasión les mostraré cuál es el proceso que yo empleo utilizando los diferentes métodos que tiene 3D Studio Max para utilizar el mapeo. Ok, voy a comenzar utilizando este perfil que tengo aquí para crear una puerta. Como les había comentado en el video anterior sobre cancelería, nosotros podemos aprovechar una gran cantidad de perfiles utilizando la herramienta de Sweep para agilizar mucho el proceso de trabajo. Lo único que necesitamos es crear una guía en donde se va a desplazar este perfil. Entonces voy a crear un rectángulo que pues donde yo tengo una medida más exacta. Voy a hacerlo de 90 centímetros de ancho por 220 de alto. Ahí está. Y simplemente voy a editar esta parte de abajo que no me interesa este de aquí. Entonces, como les venía diciendo, lo único que vamos a hacer es utilizar la herramienta de Sweep. Y voy a utilizar de manera custom este de aquí. En ocasiones podemos encontrar algunos errores, como ya les había mencionado en el otro video. Puede ser de que sea alguna propiedad de la línea, o en este caso, por ejemplo, puede ser una propiedad de nuestro perfil. En este caso, siempre es muy aconsejable utilizar un X-Form Reset. Simplemente voy a colapsar y voy a volverlo a enlazar. Y de esta manera ya he podido solucionar el problema. Ahora simplemente voy a orientarlo de nueva cuenta para que se quede perfecto como está en la guía, porque aquí está al revés. Bueno, ya les había mostrado que Sweep tiene diferentes herramientas. En este caso simplemente lo voy a poner aquí en Mirror y ya lo tengo solucionado. Me parece que en este caso también está volteado de la otra manera, ¿no? Porque tengo aquí el tope, este de aquí, y allí es donde va a estar la puerta. Entonces yo ya tengo aquí básicamente el marco de la puerta, que si bien cuando nosotros fabricamos estas puertas en la vida real, casi siempre dejamos el hueco más grande para que nuestro marco, la abertura tenga totalmente la medida que nosotros necesitamos. Entonces aquí podemos utilizar el Line Pivot para revisar dónde está tomando nuestro perfil. Entonces si queremos que tenga una abertura, que queremos hacer un poquito más exactos, o tal vez queremos que esté tomando desde el inicio, y en este caso lo voy a dejar aquí, que también podemos modificarlo para que tengamos la abertura total. Entonces voy a dejarlo aquí. Y para crear el tambor de la puerta tenemos muchos métodos, ¿no? Bien podría ser por medio de un cubo. Voy a ponerle aquí un snap de aquí a acá, tal vez simplemente le voy a dar el alto hasta aquí. Y listo, ¿no? Ya tengo el tambor de mi puerta. Puedo editarlo aquí, simplemente igual y le digo que tenga 3 centímetros, etcétera, ¿no? Entonces, como ven, es muy sencillo. Pero este método, realmente no es como que lo que yo haría, ¿no? Yo le meto un poquito más de diseño. Al menos la manera en la que yo lo utilizo, creo una tablilla aquí vertical y una serie de tablillas. Una tablilla vertical y una horizontales. Entonces yo bien podría hacer aquí un editable poly, dar un connect, ponerlo aquí a determinada distancia, y luego estos de acá le pongo otra vez un connect y le pongo determinado número de tablillas con los cuales se van a empezar a hacer unas entrecalles, ¿no? Entonces yo puedo hacer esto, simplemente igual selecciono esto de acá, no me interesan estos, ok, y voy a utilizar por ejemplo extrude para extruir esto un poquito. Vamos a ver si lo podemos hacer. Algo así es como lo que yo estoy buscando, ¿no? Ok, algo así. Y ahorita lo estoy haciendo así al aventón. Pero esto es básicamente el diseño que yo estoy haciendo. Pero imaginemos una cosa. Imaginemos que tal vez yo le aplique el material y me digan que esto tal vez no está bien, ¿no? Tal vez el cliente me diga, o tal vez yo analizándolo no me convenza esta dimensión. Entonces tengo que volver a hacer este procedimiento, y si yo ya asigné el mapa y todo eso, la escala y todo, tengo que hacer mucho trabajo más. Entonces, como siempre les he recomendado,
aprovechar la mayor cantidad de cosas procedurales para hacer su geometría. Entonces voy a utilizar otro método que bien podría ser también con, ya se los he mostrado en otras ocasiones en los ejercicios de la isla de la cocina y algunos otros casos, ¿no? Creo que en Breakthrough también lo mencioné. Pero bueno, voy a utilizar ese mismo principio para hacerlo por medio procedural. Por ejemplo, voy a ahorrar un poquito el tiempo y yo lo que voy a hacer es, por ejemplo, voy a utilizar aquí una línea y voy a crearla por acá y voy a darle extrude. Aquí, como podemos ver, pues me está haciendo el extrude un poquito extraño y eso es porque, como ya he mencionado anteriormente, extrude se va a ir enfocado de acuerdo al plano en donde estamos creando nuestros objetos, que aquí en este caso, al estar en ortográfico, va a tomarlo como si estuviéramos en top. Entonces, pues yo tengo una línea que la creé de esa manera. Entonces, al momento de extruir, pues se va a extruir hacia arriba. Lo que yo tendría que hacer en todo caso es, tengo dos maneras, ¿no? Una sería rotarlo, para que esté, pues, en planta, y le pongo un reset X-form y lo vuelvo, lo colapso y lo regreso como estaba. Vuelvo a aplicar extrude y ahí lo tengo, ¿no? Simplemente necesito rotarlo en el ángulo necesario, que va a ser hacia acá. Y lo dejo con la dimensión que yo le necesito. Pero bueno, eso tal vez pueda ser un poquito complicado. Entonces, lo ideal es de que ustedes siempre queden su geometría de acuerdo al plano. En este caso sería left. Entonces, simplemente tomo la línea aquí acá. Espero no me la haga en diferentes planos. Creo que está bien. Ok, le pongo extrude. Y ahora sí, me la hizo correctamente. Entonces, como ven, así es como tendrían que crear su geometría. Ahí está. Ya tengo ahí mi puerta. Y como ya les había dicho, para crear esta serie de tablillas, pues bueno, yo tengo diferentes maneras. Si lo quiero hacer procedural, pues bueno, yo puedo utilizar una herramienta que se llama Normalize Spline, que lo que me va a hacer es dividirme, o bueno, más bien simplificarme una línea de acuerdo a un número de, a una distancia de un segmento que yo le dé o un número de vértices que yo pueda especificar. Quienes estén utilizando 3D Max en una versión anterior, tal vez me parece, creo que es a partir de la 2019 que lo tenemos, y también desde el update 3 de Max 2018. Si están utilizando versiones anteriores, simplemente van a tener la herramienta mucho más simplificada, donde solamente podemos colocarle un número de vértices. Pueden utilizar algún script en donde podemos utilizar un segmento. Pero pues bueno, puede ser un poquito complicado porque no es no es tan paramétrico. Una vez que incluyen la distancia, pues se pierde y tienen que volver a hacer una serie de detalles. Pero pues bueno, puede servirles en ese tipo de casos. Pero pues bueno, como ya les he mencionado anteriormente en otros videos, yo he tratado de actualizarme ya que Max 2019 parece ya ha incluido algunas mejoras para estar modelando, ¿no? En Editable Poly. Entonces, pues se los puedo recomendar en ese sentido. Hay algunos plugins que no son compatibles, pero pues bueno, yo creo que ya nos hemos librado un poquito de esos, ¿no? Por ejemplo, el Ivy Generator, que no es compatible con 2019. Bueno, ya salió la alternativa, pero pues realmente a mí no me ha gustado mucho esta opción, pero pues bueno, está en sus primeras fases de desarrollo. Vamos a darle más tiempo, pero pues bueno, vamos a retomar en lo que estábamos. Entonces, yo voy a tener mi línea en la cual la voy a dividir tal vez en una determinada distancia, ¿no? Entonces, esto es lo que me puede estar sirviendo en este caso. Puedo decirle que sean tablillas de 20 centímetros. Aquí, por ejemplo, voy a estar viendo un detalle. Voy a ver si lo puedo solucionar de alguna manera. No sé si tenga aquí mi línea con Standard Corner. Esto puede llegar a pasar. Hay una opción para solucionarlo. Me parece que vamos a... Esto de aquí podría estar funcionando. Algo como esto, ¿no? Entonces, pues simplemente voy a dejarlo así como está. Y tenemos aquí ya nuestra división de tablillas en una determinada distancia, ¿no? Entonces, esto me va a servir para muchas cosas. Por ejemplo, ya hemos visto que, bueno, aquí a partir de esto yo ya le voy a dar un chamfer para que me permita separar estas opciones, estos objetos, ¿no? Por ejemplo, si yo le doy open y desactivo esta opción de aquí, del filtrado, me va a permitir separarme los objetos. Entonces puede ser algo interesante, como ya hemos visto en otro video, donde puedo hacer las puertas y otro tipo de cosas, ¿no? Yo le puedo dar aquí la separación que va a tener y esto me va a ayudar posteriormente para agilizar mi proceso de, ¿cómo se llama?, de objetos, ¿no? También para utilizar el unwrap.
Entonces aquí yo simplemente le voy a dar un ¿dónde estás? Un shell. Y le voy a dar un grosor que tenga, perdón, unos 3 centímetros. Vamos a ver si es hacia afuera, hacia adentro. Es al revés. Y ahí lo tengo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí esto, para poder lograr esta separación que les había mencionado antes del chamfer, pues bueno, voy a utilizar otro chamfer aquí. Era acá, siempre me equivoco. Y de esta manera, pues yo ya tengo mis tablillas separadas. Simplemente le pongo aquí que no quiero ese suavizado. Y le pongo que sea, pues tal vez, que sea triangular, ¿no? Para que no tenga tantas divisiones, no, bueno, no sea tan curvo. Y le pongo, pues, menos distancia, ¿no? Tal vez 0.25. Me sigue molestando esto de aquí abajo. Vamos a ver cómo lo puedo solucionar. Ok, simplemente le voy a dar clic aquí y ya me lo está solucionando, ¿no? Ok, entonces, aquí es donde tenemos ya nuestras tablillas hechas. Y lo que vamos a hacer, pues bueno, yo como les había dicho, yo tenía otra vertical, pues simplemente podría hacer otra línea con determinado segmento. Bueno, voy a simplificar ese paso. Entonces voy a continuar con lo que es, pues, ya el mapeo y la aplicación del material. Simplemente, pues bueno, pues ya tengo aquí preparado este material. Es una simple textura de madera donde no se, bueno, tiende a repetirse esto. Es seamless, aunque bueno, ya hemos visto que este tipo de texturas, aunque sean simples, si se repiten mucho, pues puede verse mucho el patrón de acuerdo al dibujo que tengamos. Entonces simplemente voy a aplicarlo y voy a aplicarle directamente un WW map. Perdón si me atreví, WW map. Ok, entonces muchos lo que hacen es dejarlo así como está ahorita, ¿no? De donde teníamos pues básicamente una proyección de nuestra textura. Si me voy en front, pues es básicamente la misma textura aplicada en todo. Y esto no es real, ¿no? Lo que nosotros necesitamos es de que nuestra textura empiece a dar la vuelta de acuerdo a la geometría. Así es como funciona la carpintería, de hecho. Entonces, yo lo que voy a utilizar con el WMap es darle una escala, ¿no? Entonces, lo que yo necesito hacer aquí es simplemente decirle, puedo usar la geometría, que bueno, la proporción que tiene la escala de dos maneras. Yo lo que hago en muchas ocasiones es revisar aquí en View Image cuánto es lo que mide, 1416 por 1700. A ver, vamos a ver, 1416 por 1700 de alto. Y lo que hago, pues simplemente es escalarlo aquí. Lo voy a hacer un poquito más chiquito y listo, ¿no? Eso yo pudiera estarlo utilizando. Otra opción que podemos estar utilizando es aquí con bitmap fib, pero aquí yo les recomiendo que dejen una dimensión, pues, algo más pequeño, porque puede hacer algo extraño, algo así. Y le podemos poner, vamos a dejarlo como estaba en 1x1, y le voy a dar bitmap fib. Voy a buscar la textura, me parece que la tenemos. Vamos a buscarla. Es aquí en texturas, RT Studio, mapas, tengo en madera, ¿dónde estamos? Maderas, y creo que era una como esta, pues todas estas son iguales. Puedo utilizar este de aquí, y ya me hace una proporción, ¿no? Aquí vemos que como había dejado 100, 100, 100, me tomó el lado, el ancho, por así decirlo, en 83, entonces puedo copiar esta y la pego aquí, y ya tengo la misma proporción, ¿no? Más o menos así. Entonces, si yo ya estoy conforme con el tamaño, por ejemplo, yo le puedo dar esto aquí en X, tal vez, para rotarlo y ver si esto ya se ve bien, ya como a mí me interesa. Algo que yo siempre le recomiendo es, como es una textura muy pequeña, pues podemos notar que se ve, pues se ve bien, ¿no? Pero en muchas ocasiones tenemos texturas mucho más grandes. Esta es una resolución, vamos a ver, que deseamos, pues 1000 píxeles por 1700, ¿no? Pero muchas veces, pues esto puede llegar a llegarse a pixelar. Entonces vamos a utilizar texturas mucho más grandes, tal vez de 4K. Entonces, muchas veces, como ya hemos visto en otros videos, por el sistema de Nitros, va a hacer que nuestras texturas no estén aprovechándose al 100%, ¿no? Se estén escalando a ciertas propiedades. Vamos a ver, creo que era aquí en Viewports. Y aquí, bueno, yo aquí yo lo dejé muy alto, pero creo que siempre viene como 512. Y muchas veces, pues, nuestras texturas se van a pixelear. Entonces no es lo que nosotros estamos necesitando. Y muchas veces, pues, tenemos que renderizar para saber cómo es que se va a ver esa textura realmente. El detalle es de que vamos a proceder a hacer otra cosa para
colocar de manera adecuada nuestra textura, porque como ya he dicho, ahorita nada más es una mera proyección, ¿no?, de la textura. Seguimos teniendo el problema porque esto debe de ser vertical y no es como lo necesitamos. Entonces vamos a aplicarle un grab, y si nuestra textura no es adecuada, puede ser que tengamos que repetir y ir y venir entre uno y otro. Entonces voy a seleccionar los objetos, voy a aplicarle un grab, ahí está, y voy a ponerle un open, el UV Editor, perdón, voy a abrirlo, voy a desplazarme un poquito por acá. Entonces yo aquí tengo pues básicamente mi proyección, ¿no?, de mi objeto ya a una escala que estoy utilizando con el UV Loop Map. ¿Por qué fue importante utilizar el UV Loop Map? Esto es porque yo lo que voy a hacer es, si tal vez voy a utilizar este map, este mismo material para muchos otros objetos, pues me va a servir para utilizar la misma escala para todos, porque yo bien puedo utilizar el unwrap para escalarlo realmente. El detalle es de que no es muy exacto, que digamos, no tenemos una referencia de escala, simplemente pudiéramos utilizarlo de acuerdo a la textura, como tenemos aquí. Pero no tenemos una dimensión, por así decirlo. Entonces, si yo voy a utilizar este UV Loop Map para muchos otros objetos, va a ser mucho más útil. Para eso es básicamente lo que vamos a utilizarlo. Entonces, por ejemplo, mucho lo que hacen es utilizar aquí en Pack Custom. Y pues bueno, ya está orientado todas mis piezas. Pero como les había comentado, todo está, se ha escalado de acuerdo a mi textura que tenemos aquí. Este espacio de textura. Que si bien yo puedo utilizarlo, la que yo estoy, voy a aprovechar la que estoy utilizando, voy a darle clic aquí y utilizo, pues esta es mi textura, ¿no? Entonces ya se acomoda al espacio. Entonces esto no es lo que yo necesito, yo lo que yo necesito es aprovechar la escala anterior. Entonces voy a darle undo y voy a utilizar este de aquí para que me empaquete de acuerdo a la escala que yo ya estoy utilizando. Entonces voy a darle clic aquí a esto y como ven, pues yo ya tengo la escala, simplemente me separó todos los objetos de acuerdo a la escala que yo estaba utilizando. Ahora lo que necesito hacer es pues romper estas partes, ¿no? Porque como dijimos, aquí ya está proyectada todo en el mismo sentido. Entonces lo que yo necesito hacer es que mi textura dé la vuelta. Para eso lo que voy a hacer es separarlo. Es muy sencillo. Voy a tener aquí en elemento por polígono. Voy a seleccionar estas partes verticales. Uy, aquí me va a costar un poquito de trabajo. Selecciono esto, bueno, puedo hacerlo ahorita por separado, vamos a ver cómo funciona aquí. Simplemente le voy a poner aquí en break, le podemos asignar también a este espacio con el teclado, yo lo tengo con la letra B, pero bueno, vamos a utilizar esta de aquí que dice break y voy a volver a reempaquetar y ahora sí ya tengo elementos separados, ¿no? Entonces pues bueno, continúo con estas partes de aquí. Ok, aquí como les digo, tal vez hubiera resultado más sencillo utilizar la horizontal porque también se puede. Voy a seleccionar estos, le vuelvo a dar break y los vuelvo a empaquetar. Entonces yo ya aquí tengo todo esto orientado, pero como había comentado, aquí está mi textura, está en sentido vertical. Entonces lo que yo tengo que hacer pues es rotarlo, ¿no? Aquí realmente, por ejemplo, estos paneles pues ya están adecuados, ¿no? Están de manera horizontal. Lo que me hace falta es prácticamente el resto, como esto de aquí. Tenemos, le voy a dar rotate, que va a ser estas flechas de aquí, me va a servir para rotar. Y ya lo tengo, no lo dejé, simplemente lo rotamos. Y ahora sí, ya está todo siguiendo el mismo sentido. Entonces voy a darle empaquetar otra vez. Me faltan algunas otras, como por ejemplo esto. No es necesario que hagamos esto por todas las piezas, simplemente básicamente por las que vamos a estar viendo directamente, ¿no? Por ejemplo, estas de aquí abajo, pues nunca las voy a ver. Entonces no tiene tanto caso rotarlas, pero pues bueno, vamos a hacerlo nada más. Y voy a reempaquetar de nueva cuenta. Y pues bueno, ya tenemos todo empaquetado con esta proporción que ya le dimos con el UV Loop Map. Que en ocasiones, pues bueno, como ya había dicho, aquí mi textura pues es seamless, entonces no vamos a ver tanto esas uniones. Creo que por aquí se puede notar tal vez, como estamos viendo aquí en estas partes que vendrían siendo, creo que son estos largos, es donde pudiera estar la unión, ¿no? Pero bueno, como esta textura es seamless, no vamos a notar tanto ese ajuste. Si yo quiero ver toda mi textura a lo largo de mis objetos, voy a darle clic aquí. Entonces se van a estar repitiendo mi textura de acuerdo a los objetos que yo tenga. Entonces estoy viendo que, pues como vemos, aquí está, pues no hay mucho, bueno, esa línea se pierde, ¿no? Es seamless, entonces no se va a notar mucho el cambio. Pero en cambio, si yo tuviera
una textura que no sea seamless, pues voy a tener que escalarla a mi espacio y esto no me va a estar sirviendo de mucho. Entonces, pues bueno, yo aquí, por ejemplo, yo ya lo tengo, ya me gusta el camo. Bueno, de hecho me hacen falta estos de aquí. Voy a rotarlos también y vuelvo a empaquetar. Y listo, ¿no? Básicamente todo está en sentido vertical, que es como realmente deberían de estar, ¿no? Estamos viendo, permítame un segundo. Estamos viendo aquí cómo está la pieza en estas partes. La veta sigue la pieza, va vertical y da la vuelta, ¿no? Porque eso es realmente lo que hace un carpintero, al menos esta pieza, ¿no? Que está en cortada 45. Mucho lo que hacen, pues, es para agilizar esos cortes, para que salga más económico, pues pueden hacer una pieza que corte aquí o tal vez llegue aquí arriba. Es válido, simplemente que se vea que la geometría también lo está haciendo de esa manera, ¿no? Que en este caso, pues tenemos que la geometría da la vuelta, entonces tenemos que hacer que nuestra geometría haga esa misma parte. Entonces, de esta manera es muy, muy, muy rápido, es muy sencillo poderlo utilizar. Entonces, yo ya tengo aquí esta pieza ya creado, ya es todo procedural. Que si bien, si yo hago un ajuste con mi geometría, pues bueno, tendría que retomar mi Ungrab. Por eso les decía que, pues bueno, en este caso el W Map es el que me va a apoyar para darle la escala que yo necesite a mi textura, a mi objeto. Y ya, por ejemplo, yo lo que puedo utilizar es esta misma, si la quiero utilizar para en otra dimensión. Y yo les recomiendo que dejen este procedural como base, y simplemente vayan copiándolo, y esto ya lo pueden colapsar totalmente. De hecho, lo voy a techar. Voy a dejarlo solo como una pieza. Ya realmente aquí solamente me falta la chapa. En este caso, para el mapeo no va a ser necesario. Pero aquí, pues bueno, ya está terminado. Y si yo quisiera, por ejemplo, pues crear una copia, para hacer en otra dimensión, por ejemplo, que yo lo que quiero hacer es, ok, yo le hice de 90, tal vez necesite una puerta de 80, le pongo aquí menos 10, pero estoy viendo que mi textura se escala, ¿no? Si yo lo hago así, pues está redimensionando a mi espacio. Yo lo que puedo utilizar es esta opción de aquí que dice Preserve UVs. Vamos a darle clic y yo ya puedo editar mi textura. Que si bien no puedo, va a depender de su textura como la tengan. Aquí en este caso, si yo la hago más chiquita, pues no se escala, no se pierde tanto. Pero a medida que yo lo voy haciendo más larga, vean cómo se empieza a distorsionar. Entonces, digamos que, pues bueno, yo ya la regreso a menos 10 y voy a utilizar otra copia. Va a haber un pequeño detalle. Por ejemplo, si esta la quiero hacer todavía más chica, voy a empezar a ver que también se distorsiona. Entonces, solamente podemos hacerlo una vez. Si queremos hacerlo de nueva cuenta, pues bueno, yo le recomiendo utilizar la copia original y simplemente escalarla igual, menos 20 para una puerta de 70 y listo, ¿no? Ya la tenemos básicamente. En dado caso que yo quiera recuperar o, bueno, revisar mi mapeo con el Ungrab, también podemos regresarlos aquí en. Podemos aprovecharla de nueva cuenta, lo que ya tenemos. Ahí están nuestras coordenadas, siguen estando ahí. Ahí están y podemos seguir editando en dado caso, ¿no? Contrario de estas, por ejemplo, que ya están editados, puede ser que yo encuentre un santo desorden, ¿no? Vamos a ver aquí, vamos a ver, por ejemplo, sino que empieza a ver un poquito de detalle aquí, esto pues ya no está bien, se empieza a deformar. Entonces, por mucho que tengamos aquí esta opción de Preserve UVs, puede ser de que tengamos algunos detalles. Entramos a las opciones, pues solamente tenemos la textura, el canal en el cual va a estar enfocado. Bueno, entonces, como vimos, es sumamente sencillo estar utilizando esto. Yo en muchas ocasiones lo que hago es editarlas y al final ponerle la textura y darle el mapping posterior. Pueden hacerlo, como les digo, desde un principio, no hay ningún problema, ¿no? Es sumamente sencillo. Ok, vamos a continuar ahora, por ejemplo, en el caso que tuviéramos un objeto un poquito diferente. Voy a borrar estos que ya no me sirven. Y voy a utilizar, por ejemplo, una geometría un poquito diferente, un poquito más complicada, para ver cómo podemos solucionar ciertos detalles. Voy a hacer, por ejemplo, aquí una ventana con un ángulo de inclinación, algo así. Esto simplemente lo voy a extruir. Voy a ponerle aquí, pues, lo que mide un muro, más o menos, 240. Voy a editarlo. Le voy a dar un inset para hacer el hueco de la ventana, tal vez algo así. Voy a dar OK, esto lo borro. Y a esto le voy a dar un shell. Vamos a ver dónde estamos. Siempre me pierdo, ¿dónde está shell? ¿Está? Le pongo, pues, cuánto mide un muro. Tiene, pues, alrededor de 15 centímetros. Para poder solucionar estas partes que tenemos aquí, pues, simplemente la vamos a dar aquí en Straighten Corners. Y listo.
¿no? Entonces ya tengo ahí mi muro, simplemente pues voy a utilizar igual una línea en estos puntos medios, aquí, acá, acá y acá, ¿no? Ahí está. Y pues voy a utilizar de igual manera un sweep. Vamos a estar por acá, sweep, y voy a utilizar custom para utilizar este otro perfil, que es el que ya tenía por aquí listo. Y ahí lo tenemos, ¿no? Este, ya está nuestra ventana. Bueno, vamos, simplemente vamos a orientarla bien. Este, vamos a quitarle esto. Bueno, creo que esto estaba bien. El mirror. Y vamos a ponerlo, creo que debería estar aquí. Y tal vez por acá, aquí abajo, no, aquí arriba. Ahí está, para que esté realmente posicionado como debe de ser. Ok, ya tenemos ahí nuestro marco de ventana, por así decirlo. Tal vez yo le podría hacer otra geometría, etcétera. Este, por ejemplo, bueno, vamos a ver si lo puedo hacer. Vamos a hacer una línea de aquí a acá. Hacerlo un poquito más complicada. De aquí hacia acá. Y más o menos. Vamos a darle extrude. Y subimos. Aquí yo le aconsejo hacer un double poly para hacerlo un poquito más rápido. Simplemente selecciono la arista. Me voy en Z. Y lo pongo la posición que debe de ser, que es ese de ahí. Ok, entonces por ejemplo aquí pues voy a tener tal vez otro marquito, una doble ventana, no sé, ¿no? Como ustedes quieran, ¿no? Aquí simplemente le voy a dar un inset, tal vez para hacerle un marco, tal vez de 3 centímetros, 5 centímetros, vamos a hacerlo un poquito más grande, ¿no? Algo así, esto lo borramos, igual, ¿no? Simplemente vamos a utilizar shell también, casi lo mismo que usamos acá, vamos a de hecho copiarlo. Copiamos esto, pegamos, simplemente le ponemos aquí de 1.5 como está centrado, 1.5 que sea de, vamos a dejarlo de 2.5 que tiene 5 centímetros. Ahí está, ¿no? Ya tenemos esta parte y listo, ¿no? Entonces, pues esto lo que voy a hacer es colocar el mapa, lo voy a hacer de una vez, convertirlo en editable poly, le voy a dar attach aquí a esto y listo, ¿no? Ya esto es parte de ventana, aquí no me faltaría el cristal. Entonces simplemente esto igual le pongo su material. voy a utilizar el mismo mapeo porque es lo que estábamos diciendo. Voy a copiar el VLU map, lo voy a pegar. Instance, para que todos tengamos el mismo, la misma escala, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí estamos teniendo un problema, ¿no? Porque es un detalle inclinado. Entonces, pues yo lo que pudiera hacer es mover el gizmo, rotarlo y todo eso. Pero pues bueno, vamos a ver cómo podemos aprovechar las propias propiedades de un grab para poder solucionar esto. Entonces de aquí voy a utilizar también un grab, lo pongo a abrir el editor y pues bueno, yo aquí tengo estas piezas, como digo ya tiene la escala y simplemente voy a utilizar el empaquetado y ahí lo tenemos, ¿no? Tenemos todas esas piezas y tenemos piezas inclinadas. Ahorita vemos cómo lo podemos solucionar. Entonces ya hemos visto que seleccionando estas partes, bueno, pero vamos a hacer con elemento, perdón, con polígono, seleccionamos esto, estas de aquí, estos también, listo, esto le damos break, bien, este botón de aquí, lo rotamos para tenerlo todo vertical, porque me parece que la textura es vertical y ya tenemos pues todo como debe de ser, ¿no? Es horizontal y da la vuelta, ¿no? Si yo quiero quitarle un poquito de esos seams porque están como que esas cuerditas, creo que es por acá, ahí está, porque me están molestando un poquito. Voy a apagar esto momentáneamente, pausamos una hora, ok. Entonces yo aquí tengo eso, ¿no? Pero estoy viendo pues que mi mapa está inclinado, ¿no? Entonces esto no me va a estar sirviendo. Uy, creo que no lo, ahí está, está todo inclinado. Entonces yo lo puedo solucionar aquí dentro del ungrab. Perdón, hoy amanecí con un poquito de flemitas, estos cambios bruscos de temperatura, ok. Entonces si yo quisiera orientar estas líneas inclinadas a muy parecido a lo que tenemos vertical, yo puedo utilizar el modo Edge, selecciono la línea que yo quiero orientar y voy a utilizar esta opción que dice aquí, Align to Edge, le doy clic y ya me orienta perpendicular, bueno, lo más cercano que se puede llamar, ¿no? Aquí, por ejemplo, creo que tomé esa, de hecho, ahí está, y la voy a orientar y ahí está, ¿no? Ya se hizo, ya se orientó de acuerdo a la inclinación que tenemos. Entonces, es una herramienta sumamente sencilla. Va a ser un poquito tedioso porque tenemos aquí varias piezas. Lamentablemente, no podemos seleccionar varias y aplicarlo, ¿no? Solamente puede utilizar uno. Entonces, pues me tengo que ir de uno en uno.
No importa la que yo utilice, pero aquí en este caso me lo va a orientar. Puede ser que me lo oriente de otra manera, pero bueno, tendríamos que rotarlas. Pero bueno, como ven, es sumamente sencillo. Solamente es, pues sí, es un poquito tedioso estar haciendo esto manualmente, ¿no? Aquí voy a reempaquetar para seguir viendo. Tal vez esta me sirva mucho más rápido. Y pues bueno, ¿no? Como les digo, es muy sencillo. Simplemente, como les digo, es tener un poquito de paciencia. Estarlo haciendo, es un poquito tedioso, reempaquetamos y pues creo que ya está todo listo. Ok, si quiero darle otra separación, puedo moverlo aquí el padding y me va a hacerlo diferente, ¿no? Entonces aquí estamos viendo pues cómo está, pues básicamente perfecta ya nuestra pieza, ¿no? Ya está bien mapeada, ¿no? Aquí tenemos cómo hace la vuelta, la escala está correcta, tenemos que aquí estas inclinaciones, pues ya no las hizo totalmente horizontales, como les digo, no son perfectas, aquí está cómo hace de hecho esta inclinación, va a depender de mucho el mapeo que hicimos, que si yo lo hubiera girado me hubieran tocado cosas un poquito extrañas, pero pues bueno, ya vimos aquí cómo podemos mapear un poquito más rápido y mucho más exacto utilizando un wrap. Entonces, esto lo podemos utilizar para muchas otras cosas. Entonces, pues bueno, aquí tenemos cómo realizar esta ventana muy, 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 muy rápido. Ok, vamos a continuar con otro ejercicio también un poquito más sencillo, que bueno, pareciera que es más complicado. Voy a hacer pues una celosía muy rápida. Voy a ponerle un editable poly y le voy a poner, no es cierto, voy a usar aquí ¿dónde estás? Un tessellate. Vamos a ver. No le había activado, tessellate, ahí está, algo así. Y le pongo inset y que tenga todos en por polígono, algo así, vamos a dejarlo, algo así. Y listo. Esto de igual manera lo voy a poner, pues igual con su shell. ¿Dónde está? Por acá, shell. Ahí está, 15 centímetros. Y me faltó hacer una cosa, simplemente borrar esto de aquí. Shell de acá. Igual 15 centímetros, ahí está, algo así. Entonces vamos a hacer igual el mismo material. Vamos a aplicarle de igual manera el mismo Velvulo Map. Como vemos diciendo, Paste Instance. Ahí está, ¿no? Y como vemos, pues bueno, aquí nos enfrentamos a que tenemos muchísimas piezas que estar editando. Entonces, pues bueno, aquí tenemos, por ejemplo, que esta parte debería ser vertical. Todas estas piezas, ¿no? Porque realmente, pues si nos centramos aquí, pues tendría que ser esto, da la vuelta y así nos vamos con todos, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo de igual manera que pues, ya vimos, no es nada complicado, pues simplemente para que vean, pues que bueno, es un poquito tedioso nada más estar haciendo estas herramientas. Vamos a quitar estas, ponerle empaquetamos. Aquí como vieron, se tarda un poquito porque pues obviamente, dependiendo de la cantidad de objetos, puede ser un poquito más tardado. Y bueno, pues aquí simplemente voy a ir seleccionando los elementos. Puedo hacerlo tanto los verticales, horizontales. Aquí simplemente voy a ir seleccionando. Y voy a parar un poquito el video porque, pues bueno, simplemente tengo que estar seleccionando esto. Ok, una vez que ya estén seleccionados, pues simplemente le damos a Break. Y le vamos a dar, que aquí en este caso, como ya hemos visto, nuestra textura es vertical. Entonces vamos a dejarlo así. No puedo seleccionar el resto, bueno, sí, de hecho sí, con un control inverse. Vamos a rotarlos estos para aprovecharlos y vamos a empaquetar de nueva cuenta. Y ya tenemos prácticamente, vamos a revisar nada más, pues sí, de hecho ya están todos, pues básicamente verticales, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos estos que, pues bueno, si yo quisiera que estuvieran independientes, pues de igual manera, ¿no? Lo que tendría que hacer era, sería pues seleccionar todos estos y darle break. Y así nos vamos, ¿no? Con cada uno de estos. Esto es en caso de que quieran, pues, romper un poquito, ¿no? Como ya hemos visto, podemos, quedarlos todos estos juntos. Pues, si queremos darle más aleatoriedad, pues, pudiéramos hacerlo de esa manera, ¿no? Pero, pues, bueno, si nos estamos tardando mucho y esto nos quita un poquito de tiempo, no, tampoco es como que muy necesario. Realmente lo que nos interesa es, pues, ver este ajuste, ¿no? Tal vez aquí esta pieza está bastante bien, digo, queremos que se vea junta, ¿no? Realmente como un solo elemento. Si tuviéramos dos, y este separados, puede que no nos sea bastante buena idea. Entonces, pues bueno, como vieron, es sumamente sencillo estar mapeando este tipo de objetos. Ok, ahora vamos a continuar haciendo una viga que es sumamente sencillo, que ya hemos visto que pues es donde más, uno de los cuantos detalles que yo he visto que no utilizan bien, ¿no? Pues vamos a utilizar de nueva cuenta un sweep.
Y vamos a utilizar por las que ya vienen aquí preterminadas, ¿no? Una caja, nada más. Vamos a ponerlo tal vez de ancho que tenga, ¿qué será? 20 centímetros y de alto unos 30, ¿no? Algo así, ya tenemos una viga, ¿no? Realmente muy sencillo. De lo que podríamos hacer, pues es hacer varias veces al mismo, varias al mismo tiempo, ¿no? Entonces le ponemos aquí unas 5, ¿ok? Y le aplicamos el material. Ahí está. Y pues bueno, lo que hacemos casi siempre es usar un Upload Map y Box, ¿no? Ya tenemos ahí. Simplemente aquí vamos a utilizar uno distinto. Entonces, pues bueno, vamos a dejarlo igual. No, así vamos a utilizar el mismo que teníamos antes, nada más. Vamos a pegarlo, Instance. Ahí está, ¿no? Estamos viendo que, pues bueno, no es como que lo ideal. Aquí estamos viendo cómo se repite en muchas ocasiones. Entonces, simplemente voy a darle Make Unique y que todos sean instanciados. Voy a hacerlo un poquito más grande, tal vez aquí en .5 y .5, algo así, tal vez, bueno, como les digo, esto es por la textura, ¿no? Que no es muy grande, entonces estamos viendo mucha repetición. Entonces aquí pues igual pudiera ser de .25, .25. Creo que está un poquito más grande, tal vez con .4. Vamos a ver. .4 creo que se ve relativamente bien, pero pues bueno, como he dicho en las anteriores veces, pues tenemos la misma, ¿no? Ya ok, está mapeado, puede ser de que lo que me hace falta pues es cambiar la orientación de aquí, pues simplemente lo pudiéramos cambiar aquí en Z o en Y tal vez, aquí esto se ve mucho mejor, pero pues tenemos el mismo problema de que decíamos antes, ¿no? Que es que todas tienen el mismo mapeado. Entonces, yo aquí lo que puedo hacer es seleccionar todos y utilizar un grab otra vez. Y pues bueno, aquí tenemos, hay que tener un poquito de cuidado nada más, porque estamos seleccionando varios elementos a la vez. Y bueno, aquí en este caso son elementos muy, muy, muy simples, pero yo no les recomiendo que hagan esto para objetos más complicados. Puede ser de que se tarden demasiado tiempo. Entonces, bueno, pues ya que hicimos esto, pues vean, ya rompimos con la repetición. Estoy viendo, ninguno se parece casi. De hecho, sí, ¿no? Si acaso un poquito estos dos, o tal vez con este, pero bueno, va a ser por mi textura que es muy pequeña. Pero pues estoy viendo que todo está perfecto. Realmente no había mucho que hacer. Entonces, como vieron, es muy sencillo, muy rápido de hacer esto. Tal vez, como les había dicho, si seleccionamos todos, lo que podemos hacer es tal vez atacharlos para que un grab no sea tan complicado de estarse usando, ¿no? Entonces, si yo abro aquí, por ejemplo, pues es un grab dedicado solamente a este. Si yo voy ampliando la selección, voy a tener más objetos aquí en la pantalla, ¿no? Entonces, como esto es es una vil caja, solamente son 8 caras, me parece. Entonces, no es muy complicado, pero como les digo, si tuviera tal vez 10 puertas de este tipo, puede ser que se me esté trabe y trabe y trabe. Entonces, ahí sí les recomiendo que tal vez pudiéramos estar utilizando la opción de Preserve UV, ¿no? Eso sería algo que les pudiera estar ayudando en el caso de que tengamos puertas que tengan muy poquita variación. Entonces, como vieron, mapear las vigas no es difícil, nada más es aplicarle un grab a un Upload Map que tengamos una escala que nos interese. Algo que podemos emplear también utilizando un grab es poder combinar estas caras, ¿no? Porque como vemos aquí, se está rompiendo, digamos, la continuidad que tiene una cara con otra. Si nosotros quisiéramos generar esa misma continuidad en las cuatro caras, pues bueno, tenemos una herramienta que, bueno, no siempre es útil, a veces podemos tener algunos errores, pero nos puede servir para mejorar mucho nuestra textura. Por ejemplo, voy a ponerme aquí en modo Edge, voy a seleccionar una arista y aquí, si se fijan, se está coloreando en modo azul esa parte de aquí. Entonces, eso quiere decir que se va a continuar en el momento de que yo le quiera dar un stitch, se va a unir con esa otra. Déjame ver, ya no me está apareciendo ahora. Ahí está, esa por ejemplo, esta otra de acá y esa de ahí. Si yo le doy estas opciones de stitch, por ejemplo, esta de aquí, me va a combinar esa cara. Entonces, vamos a buscar más o menos el resultado, como lo teníamos. A ver, lo que son estas, vamos a quitarlas y vamos a darle stitch. Y bueno, yo aquí no veo gran cosa, bueno, aquí es donde está girando más o menos, podemos seguir aumentándolo, por ejemplo, ese de acá se va a combinar con ese de ahí, vamos a revisar, me parece que va a ser este de acá,
Vamos a darle Stitch y vean también cómo se está combinando. Entonces simplemente mi textura va a estar dando la vuelta. Vamos a tratar de, por ejemplo, aquí esto, moverlo. Vean cómo se está dando esta continuación de la textura, ¿no? Entonces eso podemos generar en muchas ocasiones. Ahí está, por ejemplo, ahí. Estamos viendo cómo se continúa. Entonces, así es como lo pudieran hacer. En muchas ocasiones esto es lo que se debe de hacer para, por ejemplo, un render to texture, este tipo de cosas, ¿no? La verdad es que yo no soy muy experto utilizando Ungrab, simplemente para este tipo de ejercicios. Entonces, pues simplemente aquí, por ejemplo, le doy Stitch y, por ejemplo, aquí se me unió esa parte de arriba, que eso está mal. Simplemente yo tendría que seleccionar esta, Stitch, y pues bueno, ahí se me generó esta parte de acá, que también puede resultar interesante. Pero lo que yo quiero es de que, bueno, aquí quito elemento, ahí está, quiero que se me una este otro y ya tenemos básicamente toda nuestra madera unida, ¿no? Toda dentro de una sola pieza. Como podemos ver, aquí hay pedazos donde se empieza como que a ser más pequeño, es porque se está adecuando. Algunas son más largas que otras, aquí ve lo que vemos aquí abajo. Entonces, por ejemplo, igual si quiero darle continuidad aquí a esta, vamos a buscar esta de aquí, Stitch. Lo ideal es de que mejor seleccionemos esta parte de acá para que se alinee ahí esa parte, ¿no? Entonces, como esto es básicamente lo que tendríamos que hacer. Por ejemplo, si queremos hacer una figura en papel, por así decirlo, ¿no? Así tendríamos que recortar nuestra figura para que podamos unirla en un solo... Estamos desenvolviendo nuestra geometría. Entonces puede ser de que aquí se vea bien, aquí lo que realmente tendría que pasar. Bueno, estas caras siempre son muy diferentes. Nosotros, la madera, pues bueno, tendría que curvear aquí para que continúe, ¿no? Casi siempre necesitamos utilizar otra textura en estas caras, pero bueno, aquí puede pasar desapercibido, no hay mucho problema. Siempre hay que tener alguna referencia para saber cómo se va a ver esa textura. Entonces, como ven, esta es otra aplicación del Ungrab que puede ser útil en muchas ocasiones si queremos darle continuidad en todas las caras de nuestro, de nuestra geometría. Ok, ahora voy a continuar entonces con otro ejercicio de mapeado, que esto va a ser un poquito más global, no va a ser tan dedicado a carpintería, pero va a ser algo que podemos utilizar en muchas otras herramientas. Voy a usar una línea que simplemente le voy a poner aquí varios segmentos, algo curvo, ¿no? Entonces esto nada más lo voy a poner que sea smooth para tener una curva de este tipo. Voy a tratar de hacerlo un poquito más complicada, bueno, que no se vea tan tan exagerada, ¿no? Algo más orgánico. Vamos a hacerlo algo así. Algo así, ¿no? Ahí tenemos nuestro sendero curvo. Y voy a utilizar de nueva cuenta un sweep. Vamos a ponérselo. Ahí está, aquí en Splines. Sweep. Y simplemente le voy a poner que tenga... ¿Qué será? Voy a hacer como un deck. Vamos a ponerlo aquí de, pues, tal vez unos 50... y pues unos 5 centímetros, ¿no? Entonces, una de las particulares que también tiene el hacer sweep, y no solo sweep, también pudiéramos hacer esta misma, este mismo elemento con las herramientas de line, aquí simplemente en rendering, podríamos hacer lo mismo, ¿no? Aquí en renderer tenemos rectangular, y lo dejamos de igual manera, aquí por, ¿cuánto le puse? 200, algo así, y tenemos la misma figura, como ya les había comentado en el otro video. El problema que tenemos con hacerlo de esta manera es de que no hay mucho control con mi figura. En cambio, por ejemplo, con si utilizo sweep, pues bueno, voy a poder controlarlo, ya sea que quiera darle un espejeado, quiera utilizar un offset, quiera cambiar la posición, etc. Entonces tengo mucha mayor libertad utilizando esta herramienta. Pero van a ser exactamente lo mismo. Voy a utilizar otro material. Simplemente voy a duplicar esto. Y voy a buscar otro material por aquí. Tal vez este mismo, este deck que tenemos aquí. Open. Ok, vamos a asignárselo. Ahí está. Y pues bueno, si yo le pongo un WMap. Estamos... Ahí está, simplemente me hace falta activar la textura, ahí está. Pues vean, ¿no? Esto pues es algo que un principiante es lo que siempre hacemos, ¿no? Hay muchas técnicas para mapear esto de aquí, por ejemplo, con un wrap también. Vamos a buscarlo. Un wrap, aquí está. Y le ponemos... Dije, no vas a encontrarlo, hace muchísimo tiempo que no lo utilizo. Aquí está, podemos utilizar aquí un tipo de proyección
este tipo de mapa, o puedo utilizar, por ejemplo, un spline mapping. Entonces, si yo pongo clic, me arroja esta opción para poder utilizar una spline. Por ejemplo, yo puedo crear pues otra misma que se asemeje un poquito a lo que tenemos aquí. Ahí está, algo así. Y pues bueno, seleccionamos esta herramienta. Ponemos el unwrap. Vamos a ver, aquí está. Pick spline, este de aquí. Y no los va a estar mapeando. Pero pues, realmente yo no voy a hacer esto aquí. Bueno, aquí le puedo cambiar si quiero que sea plano, si quiero que sea circular. Si quiero cambiarle aquí el mapa, quiero hacerlo un poquito más grande, etcétera, ¿no? Pero esto realmente es muy complicado. Yo aquí lo que tendría que hacer básicamente es darle dando tiling a mi textura. Bueno, aquí creo que era con 1, tal vez acá en 10, algo así, ¿no? Pero pues vemos que tiene muchos errores y hacer esto no es muy sencillo, que digamos, no es muy práctico. Para ello vamos a utilizar una herramienta que tiene Sweep, que va a ser aquí, que dice generar mapping chords. Vamos a dar clic y me hace exactamente lo mismo que acabamos de hacer. Me va a generar una coordenada, un mapa de coordenadas de acuerdo a mi textura. Aquí pues simplemente voy a orientarlo a 90 grados y ahí lo tengo, ¿no? Ahora tengo el problema de que está, voy a aislarlo momentáneamente. Pues que el mapa, ¿no? Yo lo que anteriormente hacía, pues era simplemente estar cambiando el tiling, que fue lo que hice ahorita, por ejemplo. O tal vez es aquí. Así, ¿no? Tendría que hacerlo y más o menos lo estoy viendo. Pero imagínense, yo tengo varias texturas, ¿no? También tendría un glossiness, un bump, un displacement, lo que sea. Entonces, hacer eso por cada textura puede ser un poquito tardado. Pudiera utilizar los controladores, pero también tenemos una opción mucho más rápida para hacer todo esto. Y ese es un mapa que se llama, dentro de mismas coordenadas de UV, tenemos WXForm. De esta manera voy a entrar a un control del mapping. Por ejemplo, aquí le puedo poner exactamente eso mismo, ¿no? Voy a ponerle 10 y pues ya tengo aquí mi figura, ¿no? Así me evito estar metiéndome mi textura, cambiándole el tiling y esto por cada uno de los mapas. Aquí lo hace de manera global. Entonces, pues ya vimos, es sumamente sencillo. Puedo darle igual un offset, puedo cambiarle la rotación, por ejemplo, etcétera. Como digo, esto no es exclusivo del sweep, también podemos utilizarlo aquí mismo en rendering. Ok, era porque había activado este botón sin querer. Entonces, lo que también tenemos aquí, el botón de generar mapping chord, le doy clic y tenemos la misma propiedad. Entonces, simplemente utilizo el WXForm y ya tengo las mismas propiedades. Entonces, como ven, tenemos las mismas opciones. Esto obviamente va a depender mucho de su figura. Aquí, como vemos, lo está haciendo un poquito mal. Entonces, yo aquí lo que puedo hacer, por ejemplo, es entre las mismas herramientas, puedo hacer utilizando la inline, simplemente mejorando la interpolación. Pudiera usar esto y vamos a ver que lo puede hacer un poquito mejor, ¿no? Entonces, esto va a ser bastante útil, como les digo, no sería algo exclusivo de carpintería, podemos utilizarlo, por ejemplo, para hacer una carretera, una calle, etc. Aquí, como vimos, es sumamente sencillo porque es una curva. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de una recta, vamos a ver cómo podemos solucionarlo porque va a tener una cierta problemática. Entonces, por ejemplo, voy a hacer lo mismo, voy a hacer una línea, tal vez tengo un deck ortogonal, quiero hacer algo así, ¿no? Entonces voy a copiar este mismo sweep, con el XForm, voy a ponerle igual, la misma, y lo tengo, ya está, bueno, no le he activado el material, vamos a ponerle este mismo, y ahí lo tenemos, ¿no? Desafortunadamente aquí no me está sirviendo bien, y esto es como les digo, es porque tenemos muy poquitos elementos. Aquí tenemos una sola cara, una división, dos divisiones, tres, cuatro, cinco. Contrario, por ejemplo, acá que tenemos muchísimas divisiones y esto es lo que va a hacer que mi textura siga de manera correcta el mapeo. Entonces, como les digo aquí en la línea, mientras mayor cantidad de segmentos tengamos, va a ser mucho más útil. Hoy voy a borrar esta otra línea que era de referencia. Entonces, aquí en mi línea, pues simplemente estoy aprovechando el Adaptive para utilizarlo. Entonces, yo también tengo este mismo control en esta línea. Si yo aquí en mi línea le puedo poner de igual manera, voy a activar este botón para todo lo demás. Le quito el Adaptive y voy poniendo más divisiones. Simplemente le pongo aquí el General Mapping Chords y ahí tenemos mucho mejor nuestra textura. Pero como ven, tenemos un problema aquí en las esquinas. ¿Por qué? Porque no tenemos
pues más segmentos que siga, ¿no? Como les he estado diciendo, el tener estos segmentos me está ayudando a que la coordenada la vaya siguiendo. Entonces, como aquí tenemos un salto muy fuerte, este triángulo, pues no sabe muy bien cómo interpretarlo. Entonces, aquí lo que nosotros pudiéramos utilizar es otra herramienta, bueno, utilizar más bien un editable poly y seleccionar las caras de un solo sentido, que es esto en vertical, y utilizar, creo que ya tengo aquí pegado el mapping, vamos a ponerle otro mapeado, vamos a ponerle un W map, ahí está, y lo escalamos más o menos, vamos a revisar cuánto tiene este material, tiene, pues es cuadrado, entonces vamos a introducirlo, vamos a hacer 500, y ahí tenemos nuestra textura, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo un poquito más chiquita. Ahí está, yo creo que 250, 250. Entonces, eso sería para un sentido. Y si yo quiero hacerlo para el resto, pues tengo que igual poner otro editable poly, seleccionar el inverso, voy a copiar este mismo mapping y pegarlo. Y simplemente voy a cambiar la orientación. En Y no me sirve, en Y sí me sirve, en X no. En Y es donde me está sirviendo. De hecho no, porque tengo que ponerle box, tal vez. Está 250 y listo, vamos a ponerlo ahora sí en Z, en X, ahora sí, perfecto. Entonces, así es como pudiéramos en este caso resolver este tipo de mapeado, ¿no? Pero pues bueno, aquí estamos viendo que es una geometría muy sencilla, fueron muy poquitas caras, pero pues bueno, así es como pudiéramos utilizarlo. Yo les recomiendo, la verdad, para este tipo de casos, pues la verdad es que mejor generar la geometría, ¿no? Aquí en este caso yo les pudiera recomendar utilizar este Rayclone, ¿no? Para utilizar este mismo ejercicio. Y eso fue algo que a mí se me pasó, por ejemplo, en el video de Forest Pack, cómo crear un deck realmente con Rayclone, porque yo utilicé, por ejemplo, también lo que pudiéramos utilizar es este, voy a copiarlo momentáneamente por acá, vamos a darle copy, vamos a dejarlo así. Lo que yo había hecho, por ejemplo, es utilizar, vamos a dejarle el sweep, no, vamos a utilizar esta misma línea, vamos a darle nada más un outline, tal vez algo así, y vamos a utilizar, por ejemplo, el floor generator, de hecho no aparece ahí, vamos a tener que agregarlo desde acá, ¿dónde estás? Floor generator, y ahí lo tenemos, ¿no? El problema que tenemos con floor generator es de que vamos a ajustarlo aquí 200 por tal vez por 20 y ahí tenemos nuestro deck, ¿no? El problema, como les había dicho, con Floor Generator es de que pues también tendríamos que generar un recorte aquí, otro recorte acá y así por cada uno de ellos. Entonces puede ser que me tarde bastante haciendo este tipo de cosas. Entonces yo lo que les recomiendo pues es poder utilizar Rayclone. Ahorita voy a mostrarles cómo podemos hacerlo rápidamente. Ok, ahora para el caso de Rayclone va a ser muy sencillo. Voy a utilizar esta misma figura, voy a copiarla, voy a borrar todo lo demás. Nada más me interesa lo que es la pura línea. Voy a aislar momentáneamente esto y voy a hacer la figura, ¿no? Va a ser una simple tabla. Voy a utilizar una caja simplemente para hacer una tabla básicamente. Vamos a ponerle que tenga pues 20 centímetros por pues, tal vez unos 50 y por una pulgada, ¿no? Algo así. Para darle un poquito de imperfecciones, lo único que voy a hacer es aumentarle los segmentos. Voy a tenerle aquí de 4 por 7, algo así, que tenga 7 de largo y 4 de lo ancho, algo así con eso. Y voy a ponerle un noise. ¿Dónde estás, noise? Aquí estás. Vamos a ponerle pues que se levante unos 2 centímetros, 1 centímetro. Vamos a cambiarle la escala nada más. Y vamos a generar que tenga un poquito de pues rugosidad, ¿no? Que tenga un poquito de maltrato, ¿no? Que esto es algo que pudiéramos estar utilizando. Para eso son las subdivisiones. Ok, entonces simplemente voy a crear un objeto Rayclone. Vamos a darle clic. Quienes no hayan visto el tutorial de Rayclone, pues bueno, ahí está en el canal. Por ahí recibí un comentario que fue, es un mal tutorial, que solamente me la paso echándole flores, pero pues bueno, la verdad es de que no puedes tener contento a todo el mundo. La verdad ignoro por qué lo decías, me imagino que solamente vio la pura introducción, donde sí menciono las bondades que tiene el plugin, el costo que tiene la licencia, porque si hay gente que lo utiliza de manera pirata, pues van a descubrir que hacer esto no es nada sencillo. Entonces vale mucho la pena conseguir la licencia, al menos en este caso, y aprovecharles pues que
que vean las promociones que tiene. Yo por eso daba el comercial, ¿no? Porque a ver, la verdad me ha beneficiado bastante utilizar la licencia. Ok, entonces, después de aburrirles un momento, pues bueno, voy a utilizar un generador que es un tipo linear. Va a ser muy sencillo, simplemente coloco un spline y un segmento. Le pongo el spline donde va y el segmento en default. Voy a poner la selección de la línea y el default voy a utilizar el objeto. Por el momento está mal porque tenemos que cambiarle la orientación, ¿no? Aquí a mi objeto simplemente me voy a transformación y le cambio la orientación 90 grados y ahí lo tengo. Si yo quisiera tener un poquito más de la teoría, como vemos ahorita, bueno, pues aquí está mi división. Si yo quisiera, si no les apareciera bien en estas juntas, tal vez un poquito separado, simplemente me voy al generador y en reglas me cercioro que en bevel le ponga el modo en simétrico. De esa manera los objetos van a estar apareciendo perfectos, ¿no? Aquí en este caso, como ven, aquí está ensamblando esta figura, cada pieza embona con la que es. Entonces, por ejemplo, como les decía, si quiero tener un poquito más de aleatoriedad, voy a seleccionar solamente el segmento y voy a mover un poquito más para acá para que vean. Y voy a ponerle, por ejemplo, en randomizar, darle aleatoriedad en traslación. Quiero moverlo aquí en este sentido. Está moviendo, ahí está, era poquito en poquito. Vamos a ponerle menos 3 y menos 5 tal vez y 5 centímetros acá, ¿no? Para darle este pequeño aleatoriedad. También pudiéramos darle un poquito de rotación tal vez. A ver, aquí en X vamos a ponerle menos 3 y 3 para que vaya levantando un poquito las tablas, ¿no? Algo como esto, que las esté levantando, que sea un poquito, que se rompa un poquito el patrón, ¿no? Que tengamos nuestra figura. Si este es un sendero que ya tiene bastante tiempo en el intemperie, pues bueno, esto es lo que sucede, ¿no? Al mojarse, pues tiende a doblarse la madera y puede ocasionar este tipo de casos, ¿no? Para eso hay que cambiar de madera una un poquito más dura, ¿no? Pues bueno, aquí es como estamos aprovechando los parámetros que tienen los objetos. Bien, podría dejarla totalmente lisa para darle ese efecto. Ok, entonces, pues básicamente ya tengo lo que es la geometría. Para utilizar el material, simplemente ya tengo aquí un material preparado. Es muy, muy, muy sencillo. De hecho, es el mismo material que tenemos aquí, este mismo deck. Lo único que hice fue separar por varias piezas. Quienes no sepan cómo usarlo, simplemente voy a ponerme aquí en View Image. Voy a hacer más chiquito la región, que aquí está, es esta parte de aquí. Y le voy a dar Apply. Aquí yo he generado varios, como pueden ver, aquí está la posición. Voy a ir generando una por una. Aquí están, simplemente cambiando la ubicación un poquito y genero todas estas. Yo bien podría haberlo hecho en Photoshop, pudiera ser un poquito más rápido, pues bueno, hacerlo aquí dentro de 3Max no me cuesta nada de trabajo. Y necesariamente necesitamos un Rayclone Color, es un mapa que se nos va a aparecer cuando instalemos este Rayclone. En general, aquí está en mapas, general, general, Rayclone Color. Cualquiera me diría, oye, pero pues para eso está Multitexture. En el caso de Rayclone no funcionan, tenemos que utilizar Rayclone Color, que es básicamente un mismo Multitexture. No se olviden de poner el primer mapa en default y repetirlo en el mapa 1. Y simplemente también no se les olvide prender cada una de estas palomitas, de lo contrario no van a poder ver todas las texturas. Ok, entonces voy a aplicarle este material. Ahí está. Lo que les recomiendo también es que al objeto le pongamos un WMap, porque de contrario no va a salir bien el mapa. Simplemente le pongo en box y vamos a estarlo dejando igual. No necesariamente tenemos que meter el material, simplemente con que lo escalemos, que tenga esta dimensión, va a ser suficiente. Entonces ahorita nada más le voy a poner una luz, nada más para tener una imagen, ponerla en perspectiva, ubicarme un poquito por aquí más o menos. Y vamos a ponerle, vamos a ver la prueba, vamos a lanzarla y aquí lo tenemos, ¿no? Aquí está, yo le di un poquito más de aleatoriedad a mi textura, simplemente aquí en el mapa, asigné en la parte de abajo, tenemos aquí un tinte en donde podemos ponerle diferentes modos de mezcla, aparece de predeterminadamente es en color. Entonces, yo le había puesto aquí, aparecen en naranjas, yo le puse simplemente una escala de grises para poder utilizarlo en modo multiply y así darle un color mucho más oscuro.
Entonces, si yo aquí se lo desactivo, van a estar las mismas, pues casi casi la misma textura y puede parecerse demasiados unas con otras. Entonces, con esto logramos un poquito más de aleatoriedad. Aquí, por ejemplo, podemos ver que hay algunas que se repiten. Lo que pudiéramos hacer es seleccionar el objeto. Aquí, bueno, por la. Tiene un poquito con el IPR. Podríamos ponerle tal vez. Aquí en general. Cambiarle el random seed. Tal vez en 1, 2. Irlo cambiando nada más para saber. Para darle un poquito más de aleatoriedad, ¿no? Romperla un poquito. Podríamos tener otro tipo de controles dentro de Breakclone. Pero pues bueno, eso, por ejemplo, aquí un randomize, etcétera, ¿no? Podríamos darle mucha mayor variación, sobre todo en rotación, etcétera. Pero pues bueno, no nos vamos a clavar tanto en ese caso, simplemente ver cómo podemos generar rápidamente un deck de estas características, ¿no? Es sumamente sencillo. Entonces, como pueden ver, ahí está. Esto realmente nos está ayudando para lo que es el tema de geometría. No es como que sea algo especial usar Breakclone, pero pues bueno, como vimos, creo que es mucho mejor que utilizar Floor Generator, que si bien Floor Generator, pues bueno, como les digo, requiere un poquito más de trabajo. Como vimos, pues tendríamos que romper aquí la línea y así nos tendríamos que ir yendo. Aquí simplemente con una sola línea, tener una geometría, no nos costó mucho trabajo hacerla. Que bueno, esta otra opción por puro mapa también es muy sencillo, aunque perdemos un poquito de realismo. Pero pues bueno, como pueden ver, generar todo este tipo de casos para las texturas en toda nuestra carpintería es muy sencillo, solamente pues necesitamos un poquito de paciencia utilizando el Ungrab. Pero pues vamos a lograr evitar caer en tantas repeticiones, ¿no? También tenemos aquí el caso del generar mapping chords con la línea o con el sweep, etcétera. Entonces, ok, pues vamos a dejar por aquí el video. Espero les haya gustado, espero lo puedan aplicar a su metodología de trabajo. Si tienen alguna duda, no olviden escribir en la caja de comentarios. También pueden enviarme algún mensaje vía Facebook, Twitter, Instagram. Recordarles que visiten estas mismas páginas como rtstudio.archviz, donde estoy interactuando bastante. De hecho, en Instagram es donde tengo mucho más involucramiento. Pueden ver prácticamente todo lo que he trabajado hasta el momento. Actualmente he estado republicando todo en Twitter. En Facebook, pues bueno, básicamente van a encontrar exactamente los mismos. Y bueno, les invito a que sigan los videos del canal. Si no han visto el demás contenido, pues bueno, revísenlo, suscríbanse y no olviden recomendárselo a quien crean les puede beneficiar. Les envío un saludo, esperando que estén sobrellevando todo este tema de la cuarentena. Hasta luego y nos vemos hasta la próxima.